Este es el sonido que queda después de atentados como el de hoy, el llanto de miles de civiles que sufren las consecuencias de una violencia que no cesa en Afganistán. Esta es la cara de las víctimas de una guerra que sigue muy viva en forma de minas, bombardeos o atentados suicidas. Cruz Roja Internacional recibe 3.000 nuevos pacientes cada año en este centro. Aquí se confeccionan desde cero sillas de ruedas, muletas y piernas ortopédicas, tres elementos que antes solo se podían obtener a cambio de una fortuna. En países como Afganistán solo sobreviven los más fuertes, pero aquí también hay miles de discapacitados, muchos de ellos víctimas de las minas, unas minas que por desgracia la comunidad internacional sigue vendiendo a este país. Miles de víctimas están registradas en estas carpetas. Todos los trabajadores del centro son inválidos que una vez recuperados encuentran aquí un trabajo, se vuelven a sentir útiles. Usamos las sillas y prótesis que hacemos y sabemos lo importante de hacerlas bien, por eso le ponemos todo nuestro empeño y cariño. La rehabilitación es lo más duro. Hay que aprender a caminar de nuevo. Adultos y niños comparten gimnasio y se adaptan poco a poco a las prótesis. Este centro es un verdadero milagro en mitad del avispero afgano. En 18 años ha habido muchos cambios en este país, pero hasta ahora los cambios no beneficiaban a los discapacitados.